Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. Y bueno, pues el tema que tenemos hoy es un tema que todos enfrentamos en algún momento. Volver a la rutina después de las vacaciones. Ya sabemos que este proceso puede ser desafiante, pero no te preocupes, porque aquí estoy yo para compartir con todos vosotros 8 consejos efectivos que te ayudarán a hacer. Consejo es hacer una lista de tareas pendientes. Es una práctica efectiva de organización que implica anotar y priorizar las tareas que necesitamos completar. Por ejemplo, yo me pongo en la organización, pues hago una lista de las tareas pendientes porque eso me permite tener una visión clara de todas las tareas que tengo que realizar, evitando que se me pase alguna por alto. También pongo la prioridad, o sea, asigno prioridades a las tareas. Eso me ayuda a enfocarme en las más importantes o las que son urgentes. La productividad, pues al tener un registro visual de las tareas, pues te sientes como que más motivado para completarlas.
También, bueno, pues te reduce el estrés, porque al liberar tu mente de recordar todas las cosas que tienes que hacer, pues reduces el estrés y la ansiedad, y eso te permite concentrarte mejor en tus tareas y sobre todo la sensación de logro, que a medida que marcas tareas como completadas, haciendo el check-check en la to-do list, pues experimentas una sensación de logro y satisfacción. Así que esto os lo aconsejo 100%, porque hacer una lista de tareas pendientes es una herramienta valiosa para la organización, productividad y la gestión de estrés en la vida cotidiana. Así que, como veis, una de las cosas súper, súper urgentes e importantes que tenía era hacer jabón, porque no me quedaba para poder lavar. Así que nada, tengo un vídeo que ya sabéis que yo últimamente estoy haciendo el jabón en polvo y os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis echarle un vistacito. La verdad es que yo estoy súper, súper encantada con esta fórmula. Times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Para mí la organización es como abrir una ventana en una habitación oscura. O sea, una casa, un espacio de trabajo, un estudio ordenado proporciona claridad mental y reduce la sensación de caos. Así que, pues nada, yo hoy en mi lista me he propuesto limpiar la cocina a fondo. Cuando me refiero a fondo, porque yo la limpio a diario, es pues a limpiar lo que son los armarios. Entonces, pues eso es lo que voy a estar haciendo en el día de hoy. So you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up. Muchos de vosotros me preguntáis que con qué lavo los muebles. Pues da lo mismo que sean blancos, que sean de madera, que sean lacados de melamina, un poquito de agua templada con unas gotitas de lavavajillas y un chorreón de vinagre, se os va a quedar estupendo. Con una bayeta de microfibra, yo la escurro tanto que la verdad es que no necesitas ni secarlo y se queda impresionante, impoluto. Cuando uno regresa de las vacaciones, bueno, como ha sido mi caso, que he estado 3 meses fuera de casa, pues para mí limpiar la cocina es una tarea fundamental, por muchísimas razones, pero sobre todo por salud, por seguridad y por el bienestar general de la familia. Por salud, pues bueno, ya todos lo sabemos que una cocina limpia promueve una alimentación más saludable. Al tener una cocina ordenada y limpia, pues es más probable que cocines en casa, lo que te permite controlar los ingredientes y las porciones de tu comida. También con eso vamos a evitar plagas, pues eso, las migajas, los derrames, los alimentos que no están almacenados adecuadamente, pues pueden atraer plagas de insectos y también roedores. Entonces, mantener la cocina limpia es esencial para prevenir, pues eso, plagas. Y bueno, pues la limpieza en la cocina para mí es esencial para prevenir la contaminación cruzada, que muchas veces ya os he hablado de eso, y el crecimiento de bacterias dañinas en los alimentos. Las superficies deben estar limpias y los utensilios desinfectados. Todo eso reduce, pues, el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.
por no hablarte de la durabilidad de los electrodomésticos, porque bueno, pues la acumulación de grasa y suciedad en los electrodomésticos como el horno, la nevera, puede reducir su vida útil. Hay que mantenerlos limpios y en buen estado. Y bueno, pues ya lo sabéis porque os lo he dicho un millón de veces, que para mí una cocina limpia y ordenada crea un ambiente agradable y acogedor en el hogar. La verdad es que yo me siento súper cómoda y disfruto incluso más de las comidas y del, pues de todas las actividades que hacemos en la cocina, que es donde más tiempo pasamos la familia. Watching screens, closing shades, drinking, eating by myself. Haven't left you in days. Been a mess since you left. I've been keeping all your boxes in case you ever wanted to move back in again. But it's been a while and I think I need to clean my room. I'll get your clothes off the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. I think I need to clean my room. Wash the windows and the paint. Get the dust off my chest. Found the letters that I gave you. It didn't take when you left. Oh, you left all of your boxes. I thought you would have wanted to remember when you stayed. But you just threw it all away. I think I need to clean my room. Y bueno, ¿os acordáis de la máquina fregasuelos que tenía la Ultenic AC1? Bueno, pues dio su final, se me ha muerto, no sé qué es lo que ha pasado. Este verano aquí tuvimos algún problema con la luz y por lo visto, pues no sé, igual se estropeó. Pero bueno, ahora tengo esta nueva Ultenic AC1 Elite, que la verdad es que estoy súper, súper encantada porque es un poquito más ligera y bueno, pues también es de detección inteligente, se ajusta la potencia de la limpieza automáticamente, me refiero que conforme tú la vas pasando, pues va detectando la suciedad del suelo y se va cambiando de modo. También detecta inteligentemente la suciedad. Tiene un sensor que detecta la extensión de la mancha en tiempo real y se ajusta automáticamente. Y ajusta automáticamente el volumen de agua y la succión. Está, bueno, pues eso, también se le ha prolongado la duración de la batería y la limpieza en profundidad. La verdad es que estoy súper, súper encantada porque además, en un principio, si os voy a ser sinceras, yo no las tenía todas porque yo era, pues de toda la vida de Dios, de la fregona y el cubo. Pero me he dado cuenta que con esto se frega súper bien porque yo los rincones, aún teniendo la fregona, yo los hacía siempre a mano. Y con esto me he dado cuenta que utilizamos menos agua, con lo cual pues estamos contribuyendo un poquito a no gastar tanta agua. Y mirad, o sea, está súper bien, viene con un filtro de recambio, esto se lava en un momentito, yo lo pongo siempre a secar al sol y se queda estupenda. Así que os voy a dejar un código de descuento en la cajita de descripción por si estáis interesados y la verdad es que yo no desaprovecharía esta oportunidad. I need to clean my room. The space you locked inside me. Y
bueno, pues una vez ya he terminado de la limpieza, como he ido acumulando bayetas de toda la semana, las voy a poner a lavar. A mí me gusta ponerlas en diferentes saquitos. Y nada, lo único que le pongo es un poquito de jabón normal con el que yo lavo, porque ya lleva percarbonato, también lleva bicarbonato y se quedan estupendas. Establecer pequeños retos, metas a corto plazo, llamarlo como queráis. Yo os aconsejo que comencéis con tareas sencillas que puedan ayudar a aumentar tu confianza. Definir objetivos concretos, metas que estén a tu alcance, y así te darás cuenta que mucho más rápido de lo que pensabas ya habrás acabado con todo sin estar agobiada. La verdad que los pequeños logros acumulados pueden tener un gran impacto en nuestra confianza y sentido de propósito. Así que nada, si tenéis algo pendiente que hacer, proponéroslo y hacerlo en cuanto antes. Yo, por ejemplo, pues el propósito ha sido pues limpiar la cocina, pero a todo, lavar las alfombras y no posponerlo, porque en definitiva hay que limpiarlo y hay que hacerlo, corazón. Bueno, pues ya las bayetas están secas, ya solamente queda doblarlas y guardarlas en su sitio. Nada de ir acumulando, porque eso ya sabéis que crea mucho ruido visual y mucho estrés. Tomar descansos entre tarea y tarea en casa para mí es esencial para mantener un equilibrio saludable entre lo que es la productividad y el bienestar. Realizar tareas domésticas, ya sabéis que bueno, pues puede ser agotador, no, lo siguiente. Entonces, tomar descansos breves te permite recargar tu energía física y mental para, bueno, pues seguir con la siguiente tarea. Así que yo os recomiendo que entre tarea y tarea, pues un descansito. Yo me pongo el temporizador, a lo mejor 10 minutos, me tomo un cafetito, o a lo mejor aprovecho que alguna amiga me llama y digo, pues mira, es buen momento para levantarme, tomarme un café y así luego continuar. O por ejemplo, cuando estoy editando los vídeos, a mí me gusta, pues eso, descansar, bajar, tomarme un café, en fin. Pues eso hace que también trabajar de forma continuada durante largos periodos, como es la edición de estos vídeos, pues puede hacer que la concentración disminuya. Entonces, pues eso, yo cuando me noto así un poco aturullada, que no me vienen las cosas como yo quiero a la cabeza, pues estos descansos me ayudan a mantener la concentración y la atención. Entonces, pues me lleva a una mayor productividad cuando vuelvo otra vez a la tarea. Así que yo os recomiendo que entre cosa y cosa, un cafetito, un té, una llamadita a una amiga, eso viene fenomenal. Pero eso sí, siempre con el temporizador.
Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. Otro consejo que yo os daría es pues preguntaros pues eso, las razones que tenéis para volver a la rutina. ¿Qué es lo que os gustaría? La verdad es que después de unas merecidísimas vacaciones, el regreso a la rutina puede parecer desafiante. Pero de verdad que alguna vez te has detenido a pensar en las razones por lo que es súper, súper importante y no vivir todo el año de vacaciones. A mí me ayuda muchísimo a mantener el equilibrio y luego pues eso, también como crecimiento y desarrollo, la rutina nos brinda la oportunidad de establecer metas, aprender nuevas habilidades, avanzar en nuestras carreras y proyectos personales. Yo, por ejemplo, pues cada vez, a mí me gusta muchísimo cocinar, pero cada vez pues intento innovar, hacer cosas nuevas. Entonces, bueno, pues también para adquirir hábitos saludables, volver a la rutina también significa pues eso, volver a los hábitos que antes de las vacaciones teníamos, como el comer bien, el comer en casa, hacer ejercicio regularmente, mantener pues eso, una dieta equilibrada. Entonces, bueno, pues eso la verdad es que yo, por ejemplo, en mi caso es una razón buenísima para volver, porque claro, en verano cuando uno está de vacaciones, pues todo se lo salta a la torera y la verdad es que el cuerpo se resiente bastante. Yo, por ejemplo, pues en verano no horneo casi nada. Entonces, casi nada, por deciros nada, porque la verdad es que no me apetece. Yo entiendo muchísimas veces cuando decís, ay, es que no tengo ganas de nada. Es que con estos calores que este verano ha hecho, la verdad es que a uno no le dan ganas de nada. Así que por eso me gusta ya volver a la rutina para hacer, pues eso, el pan que yo hago todos los días. Ahora, pues me han sobrado unos calabacines de la crema de calabacín que he hecho. Pues voy a hacer un pan de calabacín que os voy a dejar la recetita en la cajita de descripción, y también tengo un vídeo donde también se explica bien. Pero bueno, que a lo que me refiero es que pues a uno ya le apetece volver pues eso, a las rutinas.
¿Y por qué os aconsejo tener una actitud positiva? Pues porque después de las vacaciones es súper fundamental para el bienestar personal y el funcionamiento del hogar. La verdad que la actitud en mi caso, del ama de casa, puede influir en el ambiente general del hogar. Una actitud positiva crea un entorno más agradable y acogedor en toda la familia. Después de las vacaciones, la verdad es que es difícil volver a la rutina y a las tareas de casa. Pero una actitud positiva puede actuar como un motor de motivación, haciendo que las tareas se realicen con más entusiasmo y eficiencia. La verdad es que yo soy muy, muy positiva y veo los desafíos como oportunidades para crecer y adaptarme. Así que este consejo, de verdad, mantener una actitud positiva después de las vacaciones es esencial para el bienestar emocional, la armonía en el hogar y la eficiencia en la gestión de las tareas. Aunque puede ser un desafío, sí, cultivar una mentalidad positiva es una inversión valiosa en el bienestar personal y el de la familia. Por último, mantener el espíritu de las vacaciones. Y vosotros diréis, pero Carmen, ¿pero qué espíritu ni qué nada? Bueno, pues a ver, me explico. Para mí, mantener el espíritu de las vacaciones después de regresar a la rutina diaria, para mí es súper, súper beneficioso, porque promueve la felicidad y el bienestar. O sea, el espíritu de las vacaciones está relacionado con la relajación, la diversión, la conexión con los seres queridos, con los familiares. Pues bueno, pues mantener ese estado mental positivo después de las vacaciones puede contribuir muchísimo a tu felicidad, porque recuerdas todo eso y la verdad es que eso te reduce el estrés cotidiano, que la verdad es que puede ser abrumador. Así que bueno, pues si llevas contigo esa mentalidad de relajación de las vacaciones, puedes manejar mejor las tensiones diarias y reducir el estrés. También el aprecio por las pequeñas cosas. Cuando estamos de vacaciones, apreciamos pues eso, las pequeñas alegrías de la vida, como un amanecer precioso, como yo en el de la playa, una comida deliciosa. Pues bueno, pues ahora que ya estamos vuelta a las rutinas, podemos mantener ese enfoque en las cosas simples y positivas, que puede hacer que nuestra vida diaria sea mucho más gratificante. Así que a mí me gusta, pues eso, llevar conmigo la sensación esa de relajación de las vacaciones, que la verdad es que nos puede ayudar a encontrar momentos de paz y tranquilidad en medio de pues eso, de las responsabilidades diarias. En fin, que ya nos doy más el tostón, que para mí mantener el espíritu de las vacaciones después de regresar de la rutina, puede hacer que la vida cotidiana sea más enriquecedora, relajada y positiva. Es una forma de llevar con nosotros mismos los mejores momentos de nuestras vacaciones y aplicarlos a la vida diaria. Enjoy.
Por eso hay que disfrutar de los buenos momentos en familia, que para mí es fundamental. La risa y la diversión en familia para mí son ingredientes clave para la felicidad. Pasar tiempo de calidad juntos puede mejorar el bienestar emocional de todos. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo o por lo menos que os haya entretenido. También espero que pongáis en práctica estos 8 consejitos, que la verdad es que no van nada mal. Así que nada, corazones, desde aquí os digo que muchísimas gracias por estar ahí un día más, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!